¡Ya tengo la flecha! ¿Qué pasa, Pachi? Ah. Ahora sí, cerca del momento cúlmine de la noche, a donde va a aparecer Frank Jordi con su caballo alado. ¿El patrón? El patrón. Y nos va a repartir flechas a todos. Nos va a dar a todos una flecha. Va a estar acá en el castillo. Está llena de gente que espera su souvenir de la fiesta, que es la flecha. Son flechas de colores. ¿Por qué son flechas de colores? No sé. Cada año cambian un color o tiran de colores. Ah, bueno. Tenían. Bien. Variedad. Yeah.
San Jordi. Ni una sola, mírame una para acá, loco, acá mi mano. Acá tengo. ¡No! ¡Se prende por el campanario! ¡Vamos a meter a los hostias! ¡Vamos a meter a los hostias! ¡Ah, pero ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mejor que darle una flecha en la cabeza. Nos van a dar una flecha en la cabeza. ¡Uy! Te la remerecía, papi, te la remerecía. Te la remerecía. Por hablar. ¡Acá, acá, acá! Apuntame la mano. Con el castillo andante.
grandes repartiendo flechas. ¡Mando! Así como lo ves. Son niños, ¿eh? Porque representan la pureza de la mayor. ¡Aquí! 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 Bueno, y esta es otra parte, la parte final de la fiesta, a donde todos los que desfilaron comen en la calle y se ponen fuera la pelota. Increíble, increíble. Todo, el Soparet. Soparet, esos son los que están desempleados. Los desempleados del Soparet. Tipo, serían como homeless, pero de la edad media. Antiguamente los hombres estaban haciendo mi pizza. Sí, de día. Bueno, como no pude hacer los cierres de los videos el día que pasaron, que justamente ayer, los hago el día de hoy y los hago en lugares hasta acá, del COI, por donde estuve circulando durante toda la fiesta de Moros y Cristianos. O sea, es el parterre, estuvimos en el Castillo, en Plaza Vince, en un montón de lugares. Que si querés lo podés ver en todos los videos que voy a estar subiendo. Complemento, sí, a la fiesta de Moros y Cristianos. Este video lo tenés en dos versiones, en versión extendida y versión cortita. ¿Sí? Así que vas a poder elegir para verlos. Y también vas a poder ver, pueden ver lo que fue la toma del castillo, cuando los moros conquistan el castillo cristiano. Y después cuando los cristianos vuelven y hacen... Es todo un acting hermoso realmente, así que no te lo podés perder. Por favor, suscríbete a mi canal, así no te perdés ninguno de los videos que estoy haciendo. Y ahora sí, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!